A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclavrejillos de la TAM y del canal. Chequemos todo esto y completamos nuestro videillo, ¿sí? Vamos por la respuesta de Gref. Ya saben que no van a faltar las donaciones, ¿no? Ahora que se ha liado la grande entre Auron y Gemita. Que por cierto, yo pensaba que Gemita no iba a responder, pero ya hemos visto que sí, tienen videillo en el canal. Se hace conocida por ser novia de Gref. Termina con Gref y se va de aliada con Ibai para hablar mierda de su ex. Saca provecho de la fama que ganó haciéndose streamer. Se hace novia de Auron. Le pone los cuernos y bromea como si fuese algo de aplaudir. Golfa de época, la han puesto. Gemita hizo quedar a Lía Sikora como una santa. Aquella ya hasta OnlyFans se abrió. Ja, ja, ja. Faltó decir que ella entró al mundo del streamer gracias a Gref, que lo ayudó ella en todo para después dejarlo. Las mujeres no todas te utilizan para escalar en jerarquía social. Una vez que ya no les sirves, te desecha. Auron Play no se merece esto. Y bueno, más comentarios de la peña. ¿Qué dice acá? La más falsa, literalmente. No sabe querer bien, pero maquillarse, ¿qué tal? Eso no cambia el contexto. Y bueno, ya. Gref, muy impactado por el comentario de Auron y su ruptura. Aquí está dando vueltas ya. Stream y hablaba como de, bueno, incluso hacía chistes y demás, que por cierto, le recomiendo cambiar de psicóloga. Claro, pues para la psicóloga igual esto es una risa, ¿no? Como, vamos a hacer un chiste, vamos aquí a reírnos todos. Hostia, pues yo me gustaría que la psicóloga viera el último mes que yo he pasado. La verdad, que ella el otro día... Pues ya. Comentarios de la peña. Agatich, hace un momento puso la canción de la rompecorazones de Ozuna. ¿Significará algo? La letra de la canción dice mucho, no la deja nada bien. Pues sí, va para Gemita. Ese clip lo vamos a ver con otro creador. Pero no dijo nada, ¿no? Ni idea, no estoy viendo. Javi Oliveira te lo robó. ¿Otra vez? Vale, pero los micros se conectan. Jeje. Se sorprendió que Auron hablara del tema, ya que sabemos que él no hace ese tipo de cosas. Claro. ¿No has visto la última historia de Gemita? Como que tiró una indirecta muy directa. La psicóloga de Gemita es amiga suya. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Espérate. ¿Cuál última historia? ¿Aparte hay otra? Sí, pero se hace la víctima. Ya saben, el meme peruano. Como que dio a entender que era mentira lo que dijo Auron. Estar hablando de otra historia. La psicóloga, red flags, que Auron la cambie, por favor, ahí no es. Citados, hostia puta, qué fuerte, loco, jaja. Gref, haz lo tuyo. Vamos a darle atrás ya. Acá. Una donación. Le han preguntado a Gref si Gemita también le fue infiel. Como bien decía mi abuelo, si el río suena, agua lleva. Que no es poco. Dime la verdad, te hizo lo mismo XDD. Sí hay más. Como bien decía mi abuelo, que en paz descanse. Si el río suena. Que no es poco. Si el río suena, agua lleva. Más escuchado él, si el río suena es porque piedras lleva, ¿no? Pero ya. Gemita cuando se trata de ser una zorra. Puta madre. ¿Qué les dije? Llegó así el putísimo Gref, jajaja. Mi abuelo siempre dijo, todas putas, qué sabio fue. Puta madre, esto tiene 105 likes, mano. Una donación le ha preguntado a Gref si Gemita también le fue infiel. ¿Qué es esto? ¿Un traductor o qué amo? No, lo mató. La casa, el coche y la mujer siempre de alquiler. Qué grande él. Caritas, siempre gema. Chingas a toda tu pu. Uf, no. La gemita se está arriesgando a quedar peor de lo que ya está. Debería dejar de decir esos chistes e indirectas. Si Gref o Auron cuentan sus experiencias o cualquiera que sepa sus cosas la exhibe, ahí sí no habrá vuelta atrás. ¿No era el dicho si el río suena es porque piedras trae? Bueno, pero para el contexto sirve. A ver qué le dicen. Ah, cabrón, nunca lo había escuchado así. Siempre lo había escuchado como lo dijo el Grefusa. Ah, sí, bueno. Entonces debe ser por el contexto geográfico, cambia, de igual forma se entiende. Pues sí. Vamos a hacer chilla por eso, ¿no? Si el río suena es porque tu chingada madre viene nadando, perro guarruno.
¿Y esto qué es? De todo lo que vi entre Auron y Gemita, sin duda, este es el clip más fuerte. Aprovecho el momento, Gemita, para rascar fama y le salió al revés. Tendarote fiel. Los juicios públicos no me parecen bien. Ya bueno, a subir una foto de Instagram, eso no te costaba tanto, ¿verdad? No, eso no costaba tanto, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Y se escucha raro. Bueno, ya lo hemos visto y se escucha bien raro, ¿eh? Parece que Gemita no pierde el tiempo en este juego de ser la mejor streamer y estar en boca de todos. Juega bien sus cartas. Sí, señorita. Bueno, los citados. Ojaja. Por culpa de la marrona, está, le tengo que dar la razón a Degref. Está lag. El chisme está potente. Cuchillos, a buen entendedor, pocas palabras. Esa pelada estaba llenando el álbum de Panini de streamers, ¿o qué? Bueno, él tampoco seguro fue un santo, así que no opinaré. Qué fuerte. Me cuesta creer que hay. Ay, disculpen. Que hay gente que se sienta a ver horas de esto por voluntad propia y encima deja dinero en ello. Para que veas, mano. Todas igual, no se salva ni una. ¿Qué les digo? No, ¿qué les dije? Llegó así el putísimo Gref. Como Beats McMahon. Es el mejor. Bueno, ahora vemos este. Pero creo que sí vamos a tener que bajar el volumen, ¿eh? Gref, después de reaccionar a lo que dice Auron de Gemita. Que estamos aquí para ello. Ahora vamos a por el platino. Puta madre, me va a poner. Sí, copy. Esto sí me tienen que poner copy. En teoría tiene que ser así. Espérate. Uf, no entendí el video y conforme avanzó la canción entendí todo. Ja, ja, ja. A ver, ¿qué parte buscamos bien? A ver, esta parte aquí se deja una huella. Disculpen, disculpen, no quiero copy, no quiero copy, de verdad. De verdad, me chupa un huevo cuando pasa eso. Y sí me ha pasado, ¿eh? Ya. Ya, esta parte que vamos a escuchar es oro, ¿eh? Siempre gana, no tiene sentido, siempre gana. Vamos. Y dice la rompe de corazones, falsas ilusiones. ¿De verdad fue hoy, jaja? Sí. Es que uno quiere odiarlo, pero no se puede, jajaja. Ja, ja. A veces me cae mal y a veces me cae muy bien. Temazo, jaja, ja, el comediante del año. Lo siento, así vamos a estar. Puta madre, me cagaron. Ya continuamos. Listo. Creo que no tenemos que escuchar todo, ¿no? ¿Entienden de qué va la canción? Traidoras. Traicioneras. El puto amo de Gref siempre gana. Otra vez. Esta vez estuvo muy acertado. Rey del contenido. Qué grande él. Verge, la tipa tiene una pelea abierta a dos bandas con gente mucho más talentosa y fandoms colosales. Buena suerte para ella y su psicólogo o psiquiatra, ya que la van a necesitar. Lo de Gref soportando a Auron, ¿qué es? La dupla Auron y Gref hundiendo la carrera de una buscafama es algo que nadie pidió, pero todos necesitamos, jajaja. Ja, ja. Pero yo pensaba que habían acabado en buenos términos, ¿eh? Pero cuando pasó esto lo de Auron, él dejándole la donación, ¿no? Que a mí también me ha pasado lo mismo, o yo también fui víctima, ¿no? Es que Gref siempre gana, no dijo una sola palabra y lo dijo todo. Bueno, entonces aquí creo que lo dejamos. Sí. Me dicen qué es lo que piensan en la cajita de comentarios.